dibujaba en los manteles del restaurante de mis padres y vendía mis dibujos a 5 duros. O sea que siempre ha sido como un hobby. Muy poca gente se puede dedicar a su afición, que algo que tú haces en tu tiempo libre, ¿no? Básicamente fue la creación de lo que es mi personaje más conocido, que es la Reina Pecas. Y básicamente era una niña con una trenza pelirroja, un pijama verde y una manta roja a modo de capa que decía: cuantas más piedras encuentro en mi camino, más grande construiré mi castillo. Fue muy de sopetón, porque ya te digo, yo colgué la ilustración un 31 de mayo y a mediados de junio pues conseguí como 500-600 fans más. En julio fui a Ilustratour, gané el tercer premio de Ilustratour. Mi idea era abrirme al extranjero en el sentido como ilustradora, ¿no? De también trabajar un poco a nivel de agencia o algo también para el extranjero me gustaría mucho. Se va a llamar Esa extraña cosa que llamamos amor, una historia de ciencia ficción de Pedrita Parker, sale en febrero y es un poco un libro de, pues, desde el amor desde las primeras citas, de lo que es el amor hasta la ruptura y qué pasa cuando rompes. Y es muy bonito que alguien con algo que tú haces, que es muy tuyo, muy personal, ¿no? Como es la Reina Pecas, que soy yo en un momento malo de mi vida, después la gente lo tome como suyo y lo haga como algo suyo, ¿no?